Pues bienvenidos y bienvenidas un domingo más aquí a Compra con Judith y Seki. Bueno, hoy deciros que por aquí por nuestro pueblo estamos de día de fiesta porque es la romería de Barme. Aunque Seki está trabajando, le ha tocado trabajar. Perdonadme que yo no me hablo con ella, ¿vale? Lo que pasa es que estamos... Vale, bueno. Y yo también estoy haciendo mis cosillas. Bueno, venga, en fin. Vamos a empezar, es una compra muy leve, pero está muy bien. Sí, porque prácticamente el 80% de la compra son ofertas y etiquetas naranja. Así que no os la perdáis, dentro intro. Comenzamos. Vamos. Bueno, a ver, estaba de oferta hoy la barra de pan que normalmente sale a 45 y hoy nos ha salido a 35 céntimos cada una. ¿Cuántas hemos traído? Tres barritas de pan, todo. Ahí de está. Oferta a 35 céntimos. Estas barritas de pan están muy buenas, están muy bien, ¿eh? Sí. Y si la rellena tortilla papa, más todavía. ¿Tortilla papa cena esta noche? La hace otra vez. La hace otra vez. Con una cosa que traigo ahí, te hace una tortillita francesa y te regala. Eso es. Hombre, o te echa aceitito oliva del peloncete, le refriegas y todo, y un poquito de tomate. Te regala. O mantequilla. Eso es. Bueno, a precio normal, arroz vaporizado, que ya sabéis que es mi favorito, por 1,51 €. Lo uso para absolutamente todo, menos para el arroz con leche, que antes lo hacía y ya no lo hago. Porque hace mil años que no hago arroz con leche. Porque se lo come ya solo, el arroz con leche. Exactamente, es que nadie quiere el arroz con leche, nada más que yo. A mí no me gusta. Entonces no me trae a cuenta hacerlo casero. Cuando se me apetece me compro una tarrinita de hecha del Mercadona de arroz con leche. Y se regala con eso. Y con una tarrinita tengo yo, niña. Vale, os presento etiqueta naranja. Estoy ronquito. Me os presento medio pollo troceado. Estaba a 3,12 y lo hemos pilladito por 2,34. 2,34. Bueno. Hoy quiero deciros que había muchas ofertas, muchas etiquetas naranjas, y yo creo que es porque como mañana es fiesta aquí en nuestro pueblo, que para vosotros es hoy domingo, porque nosotros estamos grabando el sábado, ¿vale? Como para vosotros hoy aquí es fiesta y el lunes no abren, ¿vale? Yo creo que habrá... ¿No abren o abren mediodía nomás? No lo sé. No sé si es que no abren o solo abren mediodía. No aquí lo sé. En dos hermanas. Yo creo que habrán dicho, pues mira, vamos a poner etiquetas naranjas y vamos a ir quitándolo de en medio. A mí pasando que el lunes, el martes viene otra carga. Eso. Venga, vale, también. Cerdo, filete de lomo, 1,97, corte fino. ¿Cómo los vamos a preparar, Seki? Vamos a coger pan de pepito. Pan de pepito le llamo yo a los panecitos chiquititos. Cada uno le pone su nombre y sus cosas. Sí. O tiene su nombre cada sitio, provincia, etc, etc, etc. Vale. Se hace a la plancha, torro. Y ahora coge ketchup, no, leche de tal... Salsa argentina o mojo picón. Ahí. Lo echa, cierra el panecito calentito. Y te lo zampa calentito. El pan calentito. Pan calentito, muy importante. Sí. ¿Que quieres echarle también una rodajita de tomate para regalarte también? Le echa una rodajita de tomate y te regala. Oye, está buenísimo, ¿eh? Con la salsa argentina. Si puede ser, mojo picón mucho mejor, ¿vale? Mojo picón, niña... Hemos tirado la casa por la ventana, aceite del mismísimo girasol. A 1,48 € el aceite de girasol. Eso es. Vale, continuamos. Lo que hay que tener para llegar a final de mes... A precio normal, 2,02 € la docena de huevos talla M. Porque quiero hacer una tortillita de espárragos, que ahora veréis la verdurita por ahí, ¿vale? Y me quedaban pocos huevos. Bueno, me quedan 5 o 6 huevos. Pero digo, yo no sé si con 5 o 6 huevos para 4 personas vamos a tener hasta el martes. No, para aquí. Porque hasta el martes no es laboral ya. Entonces, pues, digo, aquí, me llevo un cartón. Aquí somos muchos de comer los huevos. Sí. Venga, vale. Huevo fresco de gallina. Suelta en el gallinero. Están suelta en el gallinero. Venga, vamos al lito. Vale. No te digo nada y te lo digo todo, niña. Sí, yo es que no me hablo con ella, ¿vale? Perdonadme en este vídeo, pero las cositas claras... ¡Venga, chicha! ¡Fresa! ¡Fresa! ¡Tanta tontería! Venga, vale. ¿Etiqueta naranja? Etiqueta naranja, mi amigo el pollo. Mi amigo el pollo, intensidad un pollo entero, ¿vale? Estaba a 5,65 y lo hemos pilladito a 3,97. Eso es. A 1,03 € creo, si no me equivoco. Rebajado. Vale, bueno, y ahora venimos con las joyitas de la compra. Venga, hacía muchísimo tiempo que no cogíamos
una bolsa de estas de antidesperdicio de 3 euros de Lidl, ¿vale? Porque cada vez que iba, sí es verdad que siempre había una o dos, pero el contenido de la bolsa no me convenía, porque a lo mejor eran productos que yo normalmente no gastaba o lo que sea. Perecedero, ¿no? Estos sí son productos perecederos porque son todos fruta y verdura. Así que sí. ¿Pero son perecederos? Estos sí. De los dedos no. De los dedos todavía no hay aquí los dedos. Bueno, vamos a abrirla porque... Bueno, no. Ah, vale. Escúchame, niña, que eso, que hoy la hemos visto, ¿vale? Que están puestas... En la entrada pasas un poquito el pan para adelante, hay una bandeja grande y están todas las bolsas. En este Lidl, en otro Lidl lo tendrá en la torre en otro lado. En el nuestro. ¿Quieres dejar de meter la puntillita de una santa vez? Tiene el espichimu para afuera hoy, Torro. ¿Quieres? ¿Está metiendo la nariz? ¿Quieres dejar de meter la puntillita? La nariz, se le sale el espichi para afuera. Venga. ¡Mira! Venga, vale. Vamos listos, ¿eh? ¿Me dejas hablar? Ah, que no. Venga, vale. Tira, yo no me hablo contigo. Tira. Niña, lo voy a cualquier día, lo voy a coger, lo voy a colgar una chincheta en la pared. Y yo voy a grabar de espalda. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Que eso, que hemos entrado y hemos visto, digo, espérate, que me voy a acercar a las bandejas a ver las bolsas de 3 euros qué tal están hoy. Y esta está genial, genial. Así que, venga, vamos a mostrar el contenido de la bolsa de 3 euros. Aprovechado ella para meterse el espichi para dentro otra vez. He dicho que queremos hacer una tortillita de espárrago. Ay, mira este. Mira, viene un ramillete. Esto es un ramillete cortito, no pasa nada, pero espárraguito, ¿vale? Vale. También nos viene un buen manojo de plátanos o bananas. Yo no sé qué será. No sé. No sé lo que será, ¿vale? Estupendo. Ahora, por aquí, 1, 2, 3, 4 pimientos. Cuatrito pimientos. Que necesitaba coger pimientos, pero como ya me venía en la bolsa, pues esto que no he cogido. Tomates, me viene 1, 2, ahora lavas toda la verdura, ¿eh? Vale. Y 3 tomatitos. 3 tomatitos, mira, este con la ramita. Zanahorias que me van a venir estupenda para ahora cuando haga el arrocito que quiero preparar. Un arrocito, me vienen 4 zanahorias, aquí. Venga, voy, 4 zanahorias, para la vista buena, ¿eh? También vienen 1, 2, 3 y 4 mandarinas. Ah, mira, ahí hay un papagayo. Sí, eso, ¿cómo se llama eso, Torro? Tú sí que eres un papagayo, Seki. Tú sí que eres un papagayo, Seki, ya. Leche. 2 manzanitas. Uy, mira. Mira, como el hueso unido. 2 manzanitas. Esta es la marca iPhone, la del botón del pelo. Ahora yo cojo la bandejita de la fruta, niña, pongo todas las frutitas, la lavo muy bien, la pongo bien colocadita y cada uno va cogiendo la frutita que quiere. Un papagayo. ¿Cómo se llama esto, Torro? ¿Cómo es el papagayo? No me acuerdo, Seki. Le eché de todo. Eso. Así se me puso a mí el de gordo del pie. ¿Te la puedes llevar mañana al trabajo? Me como un papagayo de esto, Torro. Bueno, y eso comentario. Es lo último. Bueno, por 3 euritos no está nada mal. Plátano, zanahoria, tomates, pimiento, mandarina, los espárragos, las manzanas y esto, ¿vale? Está genial, mira, vamos a ver. Miniatura, estupendo. Bueno, Seki. Vámonos. Aquellos tiempos. Antes ponían aquí en la bolsa, en bolígrafo escrito, en cuánto estaba valorado la bolsa, pero ya no lo ponen. Ya lo echan a granella. Ya no, niña, ya no lo ponen, no sé yo. Ya lo echan al saco. Bueno, pues esa ha sido nuestra comprita de hoy, ¿sabes? Una bolsita muy cortita y la verdad que no ha sido cara para lo que trae. Muy cortita, pero oye. Pasó a caballo rey para defenderte, Torro. Verdad, yo no te hablo. Venga. Estamos al lío. Vamos a cortar la pantalla en dos, porque yo no. Cuando quieras algo, verás cómo me hablas. No me interesa porque cuando me llevo bien contigo me mando a hacer cosas. Hombre, chico inteligente de aquí, chico inteligente. Bueno, venga. Y esta compra ha salido por On the Winners. Quieta ya, leche. Leche. 19 euros con 11 céntimos. Oye, para todo, para lo que hemos traído, que prácticamente casi todo es carne, huevo, aceite. O sea, está estupendo. Hay un poquito de todo por 19 euros. Y este es el momento en el que Seki suele decir, el que sabe, sabe, ¿no? Si la quiere bien, si no la deja, como la letea. Exactamente. Hombre, y eso es lo que hay. Si la quiere bien... Si no lo dejo. Así que con esto y un bizcocho nosotras nos vamos.
Un besito grande, grande, grande. Que me toque levantar mañana a las 8. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Corta! Si fuera chupa chupa. ¡Corta!